muchos niveles, ligan rotundos y fieles, rotando espacios solicitantes. La Obrera, una de las colonias más antiguas de Morelia, se ha convertido en un foco rojo de la inseguridad, donde abundan un sinnúmero de delincuentes. Sí, que te asaltan, que te quitan el dinero aquí en la esquina de la Constituyentes. Exactamente antier asaltaron una señora y le quitaron su celular, su dinero, porque estaba esperando que abrieran el pollo, y le quitaron el celular y el dinero, y pues la señora no quiso dar el celular. Y aún así, de todos modos, le quitaron el celular, la golpearon y la aventaron por allá. Dicha colonia también carece de algunos servicios, como lo es el alumbrado público, que facilita a los delincuentes el poder realizar sus actos vandálicos. No se pueden quedar carros afuera porque no falta quien los abra y ya nomás andan viendo a ver qué es lo que agarran. Sí, a mi niño le han robado como 2 celulares. No aquí en la mera colonia, ¿verdad? Pero acá bajito ahí por la Federal 4. Pues mire, hay veces que uno que por los vestuarios, pero hay veces que no, ahí lo han asaltado en carros. Le doy cuenta que en los carros los arrecolan y les quitan las cosas. Que haya más vigilancia, porque también ellos que tienen pues sus casillas o X cosa, y los mismos delincuentes hasta los quitan a los pobres policías. No sé, ya mandan los, te atiro los más malos o qué onda. O sea, sí está feo. La colonia La Obrera es un claro ejemplo de cómo las autoridades municipales han descuidado por completo muchas de las colonias de la capital michoacana, y al pasar desapercibidos estos problemas, la ciudad a su vez también se vuelve cada día más insegura. Pues bien mala. Sí, porque donde quiera nos abren los carros y se llevan lo que tenemos, pues lo poquito que tenemos. Hace poquito el señor de aquí enfrente, de aquí de al otro lado, tiene su combi. Uh-huh. Y le han abierto 3 veces la combi y acaba de llegar el señor. Ya hay bolitas, pues sí, a uno le da pues ya miedo. No que luego lo estén esperando a uno para... No, pero sí ya le da uno miedo pues hasta mandar a los niños a la tienda. Sí, ahí es... No, bueno, yo digo que no son pandilleros, son muchachos pues también aquí de la colonia, pero hay unos que no conocemos a veces. Ay, pues vigilancia más que nada. Vigilancia y pues eso, pura vigilancia en todas las partes. Y como podemos observar, prácticamente no hay ninguna casa que no se encuentre grafiteada, lo que denota la presencia de pandilleros en esta zona. Con imágenes de Adrián Vargas, Milena Suástegui, Grupo Mármol Informa.